Hola, hola, chicos y chicas, bienvenidos a la serie. Estamos por ahí, estamos 5. Otoño, serie 32. Y madre mía, qué día llevo, qué rato llevo de jugar a. Mira, aquí tenemos un montón de estos, por si buscáis. Dunas, acá. He terminado de hacer lo de las dunas. Salto que. Vamos a ver. Necesitaba varios intentos porque volcaba, me salía de. No sé, vamos a ver. No pasaba por el salto. A derecha y más, ¿eh? Y aquí me está llenito, ¿eh? En fin, aquí podía hacer bastante. Que esto nos dan logro para subir puntito y eso, os dan logro a los primeros 50 o lo que sea, 100 también. O sea, esto es donde hay aquí, va, y muchísimo. Está aquí, estamos. ¿Dónde está dunas? Salto dunas por aquí. Valle foráneo, aquí podéis darle. Vale, pues nada, me ha costado un montón de intento la tontería del salto. Y encima con el coche que más o menos confiaba yo. Así que ya no tengo confianza en nada. La prueba, tío, he hecho ahí los intentos porque no me gusta el primero, aunque he ganado la primera. Hemos ganado el equipo, todo el equipo, claro. Pero que no me ha gustado cómo iba. Y luego he probado con otro. Coche, es que me he equivocado. Bueno, da igual, ya voy a mirar la prueba y veréis mi historia, mi aventura. Vamos a hacer campeonato de la temporada haciendo pistas. Bueno, tengo que usar coche de rally moderno en B. Vale, está aquí. Está aquí. Nada, que me he equivocado. Yo iba a ser un Lexus, pero es que primero he pillado uno que era de carretera. Y yo quería usar uno para rally, que es el que tengo también. Y uno es tuneo mío, el de carretera, y otro es tuneo de Waznews, el gran Waznews. Y usar este, Mitsubishi. Y digo, pues a lo mejor se me ha dado mal. No, pues no se me ha dado muy bien, me sacaban lo otro, que eran mis compañeros. Me sacaban muchísimo. Bueno, y los rojos, no me acuerdo, en alguna ocasión no he alcanzado. Tenía tres delante de mí, pero también es por otras cosas. Por otro motivo también, aparte de los míos. Que no, que eran rapidísimos los coches que usaban y eran muy raros, eran limusinas y cosas raras. Digo, pues entonces a lo mejor es que, como no sé de carretera que he usado, voy a hacer otra vez, cuando hemos acabado. Y encima es que me da masa de boca porque no me gusta que no. La gente está que te van echando. Y es que me iban en la segunda vuelta, sobre todo en la segunda carrera, uno salía de nuestro equipo a darte golpe, más que a darte golpe, con picotazo como la gallina, para echarme. Completamente. Es que no es un poquito el toque ni nada, es que más que menos. Solamente preocupado de echarme. Y eso no me ha gustado. Y claro, digo, pues voy a repetir así, me toco aquí por mejor. Por lo menos que disfrute yo un poco, porque con la gentuza es que. A mí no me gusta la gentuza esa. Claro, ¿cómo me va a gustar? Si me gusta, hombre, que dé golpe y esas cosas, pero que no vayan incidiendo en darte si te deja pasar. Pero no así. Mira, sí, esto es menos de lo que el otro estaba haciendo. Es que además que insistir, pum, 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 pum. Cuando yo ya le he dejado pasar. Bueno, pues sí, sin dejarlo. Es que no, te ibas dando golpecitos, parece una gallina. No sé, muy raro. Y así lo he hecho en la otra, y en la otra no es así como se han portado. Aunque había, pues, estoy haciendo mal, ¿eh? Estoy mal, estoy negado hoy, ¿eh? No sé ni dónde estoy, chico. Estoy como cansado, saturado. Y mucha nada. Porque de las dos pruebas operativas. Mira, así como está haciendo este, pero más que golpe, golpe más fuerte, claro, porque está haciendo este realmente no es mucho. Pero vamos, más o menos similar a esto, ¿eh? Pero dando golpe, ¿eh? Más que pum, 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 pum. Para echarme, apartándome, intentando apartarme. Vamos, que me echas de la ruta, ¿eh? Lo que pasa es que no me salta ningún punto de control. Pero vamos, que me salió el doble del trazado que hay aquí ahora mismo. Menos mal que no había punto de control por ahí. Me iba saliendo y me iba empujando el más. Para, yo qué sé, para estrellarme contra algo. Quería estrellarme contra algo. No, y sin sentido, porque él no tenía sentido de competir haciendo eso. Lo que pasa es que no lo ha conseguido, claro.
ha llegado después, o sea, no sé si se ha pasado un punto de control, algo, no sé qué ha pasado por detrás, o se ha enzarzado con otro compañero, que había por ahí o algo, porque ese tío no sé de qué iba, no sé de qué iba. Y se me va el coche, estoy negado, estoy negadito, y fíjate cómo este coche se me da bien, y lo mal que estoy viendo, y como saturado, como, no sé, como cansado, sin hacer nada. Que mira, lo tengo cerquísimo, es que... ¿Cómo? Que me va a adelantar la recta también. Es un Lexus. Me persigue la maldición. Qué raro la prueba de Iván, ¿no? Otra de las que no me ha gustado. Y eso, que han usado coches muy raros. En limusina. Era un Lancer GSR, era un Lancer eso que venía detrás de mí. Y parecía. No, aquí ningún Lexus, claro, no hay nada, esos no son de rally. No sé, me había parecido otro tipo de coche y la forma. En fin, el Lancer. Vale. Bien. Limusina, furgoneta rara de esta de Hot Wheels o de algo así. Una locura, chico, una locura. Y encima los coches iban bien. Corrían mucho y eso. Vamos, que no lo alcanzaba, ¿eh? Pero claro, también en condiciones normales, aunque no había pasado nada, iban rapidísimo, no lo podía alcanzar. Creo yo, pues es que también cometí inconvenientes, pero no, luego en la segunda intento que he hecho, digo, así hago un campeonato y lo subo que esté más bonito que el de esta gente. Con esta gente, pero qué va. Si es que en el otro también había gente que se cruzaba un poco, no es como tan ostentoso como el caso que he dicho de la primera carrera, en la primera intento ese, pero sí había gente que me han frenado. Y nada, que luego había una ocasión en que uno de los que corrían bastante, que era el furgón, iba muy adelante, pero se ha salido un punto de control y le ha alcanzado y le ha adelantado, pero por nada, por un segundo o dos. Se ha rehecho y me ha adelantado y luego, que no era capaz yo de. Vamos, que se me ha ido lejísimo. Eso ya con la segunda intento con el coche que se quiere usar porque tiene cura de rally. A lo que iba, que me he equivocado, he usado el coche de carretera y luego digo, voy a probar con el de rally a ver qué hago, pero es que no, también es que me ha tocado gente. Y había eso, intentando estorbar, pero que no, me ha sacado los otros primero muchísimo, ¿eh? Y acabo en las dos carreras, no sé si cuarto o en una cuarta de quinto, pero yo qué sé, madre mía. Sí, campeonato más raro de carrera. Me toca gente realmente buena, porque tenían. Había dos de 8 niveles de prestigio, de eso, estrella de prestigio, otra había de 9. Usando coches raros, ¿eh? Están hartos de correr, están hartos de competir, y ya saben que coche los tienen ya preparado de averiguar, o están siempre corriendo. Son gente ya experta, ¿eh? Ya son gente, pero lo malo son los guarros. Eso que bueno, los que corren más, y eso que tienen para adelante, y ya está. Pero que no luego quieren echarte. Y si lo adelantas, déjame que te adelante. Si algo habrás hecho tú, no empiezas a dar golpes. Probablemente un chiquito otra vez, pero no sé, la gente está guarra, guarra, guarra. Mira. Espérate que si me he despistado, me iba a meter por ahí. Es que no, estoy fuera hoy de onda, eh. Estoy pensando en lo otro también. Pero además que estoy cansado. Además que veo peor. No sé. Bueno, peor. Que no veo. Voy como un poco borroso. Lo típico y no estoy yo bien, ¿eh? No, no creéis. No he dormido tampoco bien. Bueno, ahora. ¿He pasado el punto de control? Sí. Vale, encima de eso. Cuidado. El espejo. Digo, el espejo lo ha dado, ¿no? O casi. En fin. No estoy fino, no, no, no. Estoy yo un poquito guay. Encima con el coche que me gusta usar para esto. Y además que he hecho una serie aquí de aventura haciéndolo con este coche con el volante. Estoy perdido, aunque tengo el. No veo, me quedo como. Me estoy quedando como que no sé por dónde tirar. Me está dando un ictus o algo.
Madre mía. Que me quedo así, no sé para dónde tirar y tengo la línea aquí puesta y todo. Sí, pues no sé qué me está pasando. La verdad. En fin. Salte usted. Tres cerros. Muy bien. Continuar. Vale, Novatron sigue siendo el segundo. Ya creo que no. Bueno, depende de la posición que acabe yo en la siguiente. No tengo peligro. Aunque no gane. Si me quedo el primero o el segundo. Bueno, el segundo. El primero no, si me quedo el primero ganado. Si me quedo el tercero, quizá también Novatron. Si gana Novatron, no tendría derecho a ganarme por punto. Si me quedo el segundo, si me quedo el tercero, iré el primero. Quizá me gana, o empatamos o me gana. Creo, no sé, no estoy de tan para echar cuenta ahora ni siquiera, ni nunca, la verdad. Bueno, pues a ver si liquidamos esta. Qué locura la de prueba, tío. Madre mía. Pero esta vez me ha tocado gente así alta, porque también la primera de intento ese. Había un 9 estrellas de prestigio también. Ese se ha olvidado, ese pasa mal. Tiene limusina. Y nada. Como corren tanto, es que son coches. Ya os digo, son metas de esos, yo qué sé. No tienen esos coches. Que son. No tienen preparado y corren mucho, son raros, aunque sean raros. Pero corren. Con buenas manos, con más. Me falta buenas manos, porque seguro que. Pillo un coche de ese no. Ni idea. Ya me quería echar ese. Voy a meter por aquí, si puedo. Ya voy cuarto. Perdona, estoy diciendo con la niebla esta, puesto más. La niebla no, el polvo este. Por ahí. Nada. Ni siquiera pasando por el entre medio del campo. Hago nada. Ahora sí, voy a hacer un poco, creo. Voy a rehacer un poquito, pero me están obstaculizando los niños esto. Quita, quita. Quita tú que no adelanto el primero. Y ya se pasa el tiempo y estas son cortas. Ahora sí. Venga ahí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Mi oportunidad la he aprovechado. No mal, del todo. Está por aquí. Este coche no es rápido, ¿eh? Ya os digo que no es rapidísimo. De hecho, solo que lo usa alguna prueba colectiva o algo y no te corrían mal. Me parece. No hay diferencia. Pero vamos, que yo me apaño. Porque además, lo tengo tuneado y con el volante no me va mal del todo. De tranquis. Y ya está. Aunque creo que. Invencible lo hice cuando hice la serie, vamos, estoy subiendo vídeos, me quedan algunos todavía de los raptors, las cosas de los raptors, esto como se llama, la cosa que hay aquí, bueno, un montón de nombres de esto, aquí hay tres cosas, tres variedades. Me lo puse invencible, me parece. Algunas me costó más, pero otras no, otras igual que ahora, ¿no? Que da igual que te pongas invencible muchas veces, depende del coche que sea. Y depende la carrera. ¿Cómo está? Ahí se me da mal. Se me da fatal. Es la vidilla a esta gente. Depende de lo que te den ellos de golpe al principio. Que te estorbe. Que no se vayan los primeros y eso. Ya sabéis, ¿no? Eso ya sabéis. Este deja correr el coche y no le echo bien. Claro, luego me tocan gente que son buenos. Que saben atajar bien. Y ya saben todas. Y quedo como una alpargata. Y es que queda como una alpargata, chico, pero es que además, como me toca también con guarros, pues mal, todavía. ¿Qué da golpes a la gente? Pues sí, da golpe a alguno, pero vamos, que si yo. Pues eso, y quedo adelante en el momento que yo iba detrás. Pero no es por echarle ni por nada, porque soy muy malo y ya está. Pelota, y cuando se ve, cuando quieren, con intención de echarte. Que es lo que se ha visto. Y se verá, subido está.
Bueno, seguimos. Ya está el campeonato y ya nos vamos. ¿Qué nos dais aquí? Que no me da cuenta. Ah, madre mía, ¿cuántos tengo de esto? Oh. ¿Cuántos tengo de esto ya? No pasa nada. Ahora me voy a... El tuneo lo dejaré en la descripción del vídeo, encima de los comentarios. Y me voy a Hot Wheels a hacer lo que hay ahí. Muchas gracias por verme, cuida mucho y saludetes.